Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse y ser parte de la estrategia Transfórmate con Gobierno Digital. Hoy tenemos una sesión muy interesante sobre la actualización de la metodología de riesgos de seguridad digital. Nos acompaña Dani Garzón, contratista de la Dirección de Gobierno Digital, especialista en ciberseguridad. Bienvenido, Dani. ¿Cómo estás? Hola Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. No, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy y te doy paso entonces para iniciar con la sesión de actualización de la metodología de riesgos de seguridad digital. Gracias, Dani. Vale, muchas gracias a ti. Sí, la idea es contarles un poco como la actualización que tuvo la metodología de riesgos en general. Recordemos que, digamos, todos los riesgos de los diferentes sistemas de gestión que deben implementar las entidades del Estado se rigen por la guía para la administración de riesgos del DAF. Esta guía sufrió una actualización en 2020 y pues afecta a todos los sistemas de gestión, incluido el sistema de gestión de seguridad de la información. Por eso es importante revisar como esas actualizaciones que tuvo y ver cuál es el impacto que tiene en el sistema de gestión de seguridad de la información y la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información. Para esto, pues vamos a recordar un poco cómo es el tema de la implementación del modelo y vamos a enfocarnos en hacer un ejercicio práctico para poder ver los cambios que tuvo y cómo afectan estos cambios la implementación del modelo. Entonces, nada, voy a compartir por aquí una pequeña presentación rápidamente para recordar el tema de la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información. Entonces, recordemos que el modelo de seguridad y privacidad de la información, pues es la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información basado en un estándar internacional que es la ISO 27001. Esa norma, pues, establece cómo se debe implementar un sistema de gestión de seguridad de la información basado en la gestión de riesgos de seguridad de la información. Y para hacer esa gestión de riesgos, pues lo primero que se deben identificar es la información, para poder saber cuáles son los controles que tenemos que aplicar para poder proteger esa información. Pero resulta que la información, pues, es un intangible. Si yo quiero proteger la información, debo identificar cuáles son los activos que participan en el tratamiento de esa información. Si yo quiero proteger, por ejemplo, la información de la base de datos de los colaboradores de mi entidad, pues tengo que identificar esa información en qué servidor está alojada, qué software y qué aplicaciones la gestionan, por qué red está fluyendo esa información, porque cualquiera de estos elementos pues podría ser vulnerado y se podría tener acceso a esa información. Entonces, lo primero que hay que identificar es la información y identificar cuáles son los activos que participan en el tratamiento de esa información. Pueden ser hardware, software, redes, instalaciones físicas, las personas que tienen acceso a esa información. Y ahí mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué las personas son un activo de información? Pues imaginémonos el caso de un DBA, él tiene las claves de acceso y tiene los permisos como usuario administrador de las bases de datos que tienen información, por ejemplo, que puede tener datos personales en muchos casos. Entonces, si esta persona, por ejemplo, revela esa información, pues un atacante podría tener acceso a esa información. Por eso es importante identificar también esas personas que pueden tener acceso a esa información para implementar los controles adecuados. En el caso de las personas, pues es el tema de capacitación y sensibilización. O, por ejemplo, si esa persona llega a faltar, pues va a haber una indisponibilidad de la información. Entonces, tener los controles adecuados en caso de que esa persona, por ejemplo, no sé, tenga un accidente o tenga una incapacidad, pues tener una persona de respaldo y tener un control que nos permita que haya una persona que pueda acceder a esos sistemas de información y la entidad no vaya a sufrir una indisponibilidad. Entonces es importante identificar todos esos activos de información. Una vez identificados esos activos de información, debemos identificar las vulnerabilidades.
Y cada activo de información, dependiendo de su tipo, pues tiene, es susceptible a diferentes vulnerabilidades. Les contaba el caso de las personas que pueden ser susceptibles, por ejemplo, a errores en el uso, no son bien capacitados en el uso de un sistema de información y pueden generar errores o pueden sufrir ataques de ingeniería social porque no están bien concientizados. Pero, por ejemplo, para el caso del software, pues puede ser que hayan software que estén desactualizados, que no tengan los parches de seguridad. Entonces, dependiendo de cada del tipo de activo de información, van a ser susceptibles a diferentes vulnerabilidades. La idea es identificar esas vulnerabilidades que son más probables y que generen más impacto y analizar cuáles son las amenazas que pueden explotar esas vulnerabilidades. Al final, lo que buscamos es proteger la información y la información tiene que protegerse conservando tres características importantes, que son la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad. Entonces, en ese contexto, los riesgos de seguridad de la información pueden ser pérdida de la confidencialidad, es decir, que personas no autorizadas tengan acceso a esa información, y lo que generaría que una persona no autorizada tenga acceso a esa información podría ser una pérdida de integridad, que es otro riesgo, que es esa persona manipule esa información y esa información sea alterada. Y finalmente es la pérdida de disponibilidad, que esa información no pueda ser accedida, no esté accesible para las personas que necesiten consultarla. Entonces, los riesgos que vamos a tener y los tres y el análisis de esas tres características, pues se deben hacer siempre con base en los activos más relevantes. Si hay pérdida de confidencialidad, si hay pérdida de disponibilidad y si hay pérdida de integridad. Y ese análisis, pues, para determinar qué, cuál es la afectación que podría tener y qué tan probable es, pues, lo hacemos en términos de probabilidad e impacto, que es lo que nos dice la metodología del DAF, que ya más adelante en el ejercicio, pues, lo vamos a ver un poco más al detalle. Como les contaba, pues, el objetivo del modelo de seguridad y privacidad de la información, pues es promover el uso de las mejores prácticas de seguridad de la información con el fin de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información a través de la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información donde se tiene que identificar cuál es la información que tiene la entidad, cuál es su criticidad, identificar cuáles son los activos que participan en ese tratamiento de esa información. Y para ello, pues, se propone que por cada proceso se identifique la información, porque identificar la información de una entidad puede ser una labor muy compleja. Entonces, ¿cuál es la mejor fórmula? Divide y vencerás. Entonces, por cada uno de los procesos y los líderes de proceso, las personas que están involucradas, que conocen cuál es la información que tratan, cuál es la información más sensible, cuál es la información más crítica, pues deben realizar esta identificación. Entonces, la metodología del modelo de seguridad y privacidad de la información nos dice, bueno, primero identifique por procesos cuál es la información y identifique cuáles son los activos que participan en el tratamiento de esa información. Entonces, la información puede ser, por ejemplo, una base de datos de nómina y esa información, pues, es gestionada a través de un software y está almacenada en un servidor misional, que es un hardware. Por eso tenemos que proteger esos dos activos de información, porque cualquier persona, por ejemplo, que tenga acceso al servidor, podría dañarlo y generar una indisponibilidad de esa información sin necesidad de acceder a la información. O si hay una persona que conozca, por ejemplo, las claves del administrador del software financiero, pues podría tener acceso a la base de datos de nómina y no solamente tener acceso a esa información, sino que podría modificarla. Entonces, ahí es importante identificar tanto el dueño del activo como el custodio del activo. El dueño del activo hace referencia, por ejemplo, muchas veces las entidades tienen la oficina de TI y la oficina de TI, no sé, compra o es el responsable de alquilar equipos de cómputo, servidores, etcétera, etcétera, pero ellos no son quienes están tratando esa información, sino que la oficina de TI adquiere unos equipos. Esos equipos se van para talento humano y talento humano hace uso de ellos y guarda, por ejemplo, información de los colaboradores de la entidad. Entonces, en este caso, el dueño del activo sería el director de TI
mientras que el custodio del activo, pues, sería la persona que está haciendo uso de esa información. En el ejemplo que les pongo, pues las personas de talento humano, el jefe de talento humano o los encargados de hacer, de manipular esa información. Entonces es importante identificar tanto el dueño del activo como el custodio. Y también es importante identificar cuando nosotros estemos tratando esta información dentro de nuestros procesos, saber qué tipo de información tratamos, si es pública reservada, pública clasificada o información pública. Esto debido a la clasificación de la información que expone la ley 1712 de 2014. Entonces, ¿qué dice esta ley? Dice, mire, todas las entidades públicas en Colombia, por ser entidades públicas, pues toda la información que ellos traten, cualquier persona debería tener acceso y debería ser información que sirva a la comunidad y que las personas puedan tener acceso y consultarlas. Sin embargo, hay dos categorías en las que el acceso a esa información debe ser exceptuado, cuando se trata de información clasificada y cuando se trata de información reservada. Entonces, de entrada, toda la información en las entidades es información pública, pero puede ser pública clasificada o pública reservada. ¿Qué es información pública clasificada? Pues información pública clasificada hace referencia básicamente a los datos personales y los secretos comerciales. Entonces, si una persona dice, hey, yo quiero tener acceso a tal información, a tal base de datos, a tal información, y esa base de datos, por ejemplo, tiene números de cédula, con la dirección, con el teléfono, con el correo electrónico, entonces en ese caso la información se le niega el acceso a esa información, o se le exceptúa el acceso a esa información, pero esa información puede ser anonimizada. Un ejemplo, alguna persona necesita conocer los resultados que tuvieron los estudiantes de Yopal en la prueba, en la última prueba Saber 11, pero entonces no es necesario que esa persona sepa que Pepito Pérez tuvo 20 puntos en matemáticas, 10 puntos en inglés, 30 puntos en español, y que Julián Martínez tuvo 40 puntos en matemáticas, 30 en español, sino que a él lo que le interesa es saber que el estudiante 1, el estudiante 2, el estudiante 3, cuántos puntos tuvo en cada una de las diferentes asignaturas. Entonces, en ese sentido, se puede hacer un proceso de anonimización donde no se revelen datos que puedan permitir identificar de forma única e inequívoca a una persona, que es el tema de los datos personales, y se puede hacer entrega de esa información. Entonces, además de identificar si esa información es pública o clasificada, pues debemos identificar si tiene datos personales, si tiene datos personales, por ejemplo, de menores de edad, que sería una categoría más alta, que ya lo vemos ahorita, y ver cuáles son los datos que son datos personales, para que se puedan anonimizar y hacer entrega de esa información en caso de que sea requerido. Y el siguiente nivel, que es un nivel más alto, es la información pública reservada. Entonces, la información pública reservada básicamente hace referencia a todo lo que tenga que ver con defensa y seguridad nacional, derechos de infancia y adolescencia y salud pública. Entonces, igual, en esos casos se puede exceptuar el acceso a esa información por parte de cualquier persona, y si es posible identificar cuáles son los datos que se pueden anonimizarlos para hacer entrega de esa información. La idea es que esos datos, y sobre todo para el tema de base de datos, pues puedan ser explotados por el tema de datos abiertos, que puedan ser utilizados para generar conocimiento, para generar nuevas herramientas para realizar estudios, pero pues esa información tiene que entregarse cuidando lo que establece la ley de no revelar información de datos personales, secretos comerciales, que no afecte defensa y seguridad nacional, derechos de infancia y adolescencia y salud pública. Entonces ahí cuando nosotros hacemos la clasificación de la información, es importante clasificar si es pública, pública clasificada, pública reservada, establecer cuáles son esas reglas que debe seguir
cada una de las diferentes clasificaciones. Entonces, por ejemplo, la política, una política de seguridad puede establecer que la información clasificada y la información reservada, siempre que sea transmitida, debe estar cifrada para evitar que sufra filtraciones. Y es importante capacitar a las personas de cada uno de los procesos en cuanto al tipo de controles que tienen que aplicar para hacer el tratamiento de esa información y que aprendan a identificar y etiquetar correctamente la información que están tratando dentro de sus procesos. Entonces, cuando nosotros tenemos esa clasificación, que es la clasificación respecto a su confidencialidad, pues, quiénes pueden tener acceso y quiénes no pueden tener acceso, entonces puede ser pública, pública clasificada y pública reservada. Entonces, pública es baja, pública clasificada es media y pública reservada es alta. Asimismo, nosotros tenemos que hacer una clasificación y establecer qué tan crítico es respecto a su integridad y a su disponibilidad, no solo de la información, sino del activo de información. Entonces, por ejemplo, yo tengo una base de datos que tiene datos personales de menores de 18 años. Entonces, yo ya sé que esa información tiene una confidencialidad alta, pero esa información está almacenada en el servidor X. Entonces, ese servidor va a tener una confidencialidad alta porque está tratando datos personales que tienen esa clasificación. Entonces, que hay una persona que hace un análisis y un estudio sobre esos datos y lo almacena en un archivo en Excel en su computador de escritorio. Bueno, entonces, ese computador de escritorio, que también es un activo de información, también va a tener una confidencialidad alta. ¿Por qué? Porque quien tenga acceso a ese equipo de cómputo, pues puede tener acceso a esa información. No, que la red por donde se transmite esa información también va a tener una confidencialidad alta. ¿Por qué? Porque si hay un ataque de hombre en el medio, un sniffer, entonces una persona podría tener acceso a esa información. Entonces, esa red también va a tener una confidencialidad alta y con base en esa criticidad, pues nosotros podemos establecer los controles adecuados. Entonces, por ejemplo, cifrar esa red, establecer los controles de bloqueo y de cifrado para ese equipo de cómputo para que cualquier persona no pueda tener acceso a esa información y no se pueda ver afectada. Entonces, asimismo, tenemos que analizar la criticidad respecto a integridad y disponibilidad en esa escala y con base en ese análisis, pues nos va a dar un nivel general de criticidad de ese activo. Vamos a encontrar que el activo pues, puede tener una criticidad alta, media o baja. Ya que estamos haciendo ese análisis de esos activos de información y estamos identificando qué tan críticos son, lo que nos dice la guía es, bueno, debemos identificar si existen infraestructuras críticas cibernéticas. Las infraestructuras críticas cibernéticas hacen referencia a activos de información que no son solamente críticos para la entidad, sino que ya van a ser críticos para el país. Por ejemplo, veíamos el caso recientemente de una empresa petrolera en Estados Unidos que sufrió un incidente cibernético, un ataque de ransomware donde cifraron su información. Entonces, varios sistemas no podían funcionar correctamente y eso generó que ellos no pudieran hacer su operación correctamente, hubo una escasez de petróleo y los precios de la gasolina se elevaron. Entonces, ¿eso qué significa? Que esos sistemas de información que participan en el tratamiento, en la operación de esa petrolera, pues no solamente impactan a la entidad como tal, sino están generando un impacto al país porque están impidiendo que se desarrollen normalmente las actividades de ese país. Entonces, asimismo, en las entidades, por ejemplo, el sistema Muisca de la DIAN. Entonces, si ese sistema sufre una afectación, va a generar un impacto a nivel nacional. Por eso es considerada infraestructura crítica cibernética. Si cumple uno de estos tres criterios, que son los que están actualmente establecidos, y es que ese activo de información afecte a más de 250.000 personas. Entonces, por ejemplo, la página web de la mayoría de, no sé, entidades y ministerios, si se ve afectada, pues va a generar un impacto sobre más de 250.000 personas
Y ahí tenemos que la mayoría de páginas web de las entidades del Estado, pues, es infraestructura crítica cibernética nacional. Si genera un impacto económico de más de 464 millones, va a ser infraestructura crítica cibernética nacional, o si genera un impacto ambiental que tarde más de 3 años en recuperarse. Y es el caso, por ejemplo, de los sistemas de control industrial o las tecnologías de operación, como el caso de esta petrolera en Estados Unidos que les conté. Si un sistema que controla que se abra o se cierre la válvula de algún oleoducto, pues sufre un ataque y esta válvula se abre cuando no debería abrirse, va a generar un impacto ambiental, y ese impacto ambiental pues puede ser que tarde más de 3 años en recuperarse. Por eso se considera infraestructura crítica cibernética. Entonces, cuando nosotros hagamos ese análisis de activos, tenemos que ver cuáles son los activos más importantes que pueden generar una afectación a nivel nacional a más de 250 mil personas, 464 millones, o un impacto ambiental que tarde más de 3 años en recuperarse. Entonces, ya una vez nosotros identificamos esos activos, su criticidad, si tenemos infraestructura crítica cibernética, pues lo que tenemos que hacer es el análisis de riesgos, que es en lo que se enfoca esta sesión. Entonces, para ello nosotros nos vamos a ir directamente a la guía de riesgos publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Entonces, esa guía la podemos descargar de la página oficial de la Función Pública, y es esta guía que les estoy mostrando acá. Vale, la voy a aumentar un poquito. La que está actualmente vigente es la versión 5 de diciembre de 2022, que es la guía que sufrió algunos cambios. Entonces, voy a irme directamente a la guía para que podamos ver exactamente en qué partes de la guía sufrieron estos cambios, que son los que afectan no solamente al sistema de gestión de seguridad de la información, sino que en general a todos los sistemas de gestión. Entonces, en su numeral 3.1, que es el tema de análisis de riesgos, pues nos explica paso a paso cómo se debe hacer este análisis. Lo mismo, determinar la probabilidad, bueno, qué tan factible es que uno de estos sucesos ocurra, y analizar el impacto, que es, bueno, y si esto ocurre, pues cuál va a ser el impacto que tiene que tener. Y acá aparece el primer cambio, y dice que para efectos de este análisis, la probabilidad de ocurrencia estará asociada a la exposición al riesgo del proceso o actividad que se esté analizando. De este modo, la probabilidad inherente será el número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de un año. Entonces, nos está estableciendo que la probabilidad es, bueno, qué tanto esa actividad que nosotros estamos realizando pasa por ese punto de riesgo a lo largo de un año. O sea, ahí lo primero que nos dice es, bueno, este análisis de riesgo mínimo se debe hacer cada año porque es el lapso de tiempo que nosotros estamos utilizando. Y dice que bajo este esquema la subjetividad usualmente afecta a este tipo de análisis. Claro, dependiendo de quién haga el análisis, entonces va a decir, no, es que la probabilidad es alta, o es que la probabilidad es media, o es que la probabilidad es baja. Entonces, esta actualización que sufrió es un poco tratar de eliminar esa subjetividad y tratar de ser un poco más objetivos para, independientemente de la persona que esté haciendo ese análisis, pueda establecer una probabilidad que sea más objetiva. Y entonces dice que la subjetividad se elimina, ya que se puede determinar con claridad la frecuencia con la que se lleva a caso, con la que se lleva a cabo una actividad. En vez de considerar los posibles eventos que pudiesen haberse dado en el pasado, porque, bueno, recordemos que actualmente para calcular la probabilidad anteriormente, pues se utilizaba como, bueno, ¿qué tanto pudo haber ocurrido este evento en el pasado? Pero eso no nos brindaba una óptica muy clara de a futuro los ataques que no hemos sufrido, ¿qué tan probables es de que pase? Entonces, si un evento no se había presentado, pues era muy difícil determinar esto. En este caso,
Dice que todos los riesgos tendrán la tendencia a quedar ubicados en niveles bajos, porque pues claro, si nunca pasó un riesgo, pues entonces nosotros decimos, ah, no, nunca pasó, entonces es muy bajo que pase. Pero con esta nueva metodología, donde lo que se utiliza para saber, para identificar qué tan probable es que pase es el número de veces que se pasa por ese riesgo o que la actividad se realiza, pues no nos va a traer ese sesgo de si ocurrió o no ocurrió en el pasado. Y entonces dice que la frecuencia de la actividad, pues puede ser, por ejemplo, una vez al año, que es una probabilidad frente al riesgo muy baja, que si es mensual, es una probabilidad media, que si es semanal, es una probabilidad alta, y si es diaria, es muy alta. Entonces, ahí nos dice, mire, tecnología incluye la disponibilidad de los aplicativos, tesorería, etcétera. Claro, entonces cuando estamos analizando riesgos de seguridad de la información de aplicaciones que tienen que estar disponibles 24/7 por 365 y que están públicas en internet, pues la probabilidad va a ser muy alta. ¿Por qué? Porque simplemente una persona en Burkina Faso con un computador y con acceso a internet, pues podría generar un ataque a ese sistema de información que está publicado en la red, por ejemplo, la página web. Entonces, la probabilidad es muy alta. Ah, no, que es un sistema de información que solo puede ser accedido internamente, los usuarios con una VPN. Ah, bueno, entonces ahí ya baja la probabilidad de que pase. Pero para esos sistemas de información que están publicados en internet y que tienen que estar disponibles 24/7, pues la probabilidad de que sufran un ataque es muy alta. Y aquí nos entregan un ejemplo. Entonces ellos dicen, mire, el aplicativo del FURAC está disponible 2 meses las 24 horas del día. Entonces, en consecuencia, su frecuencia se calcula. Multiplicando los días que está disponible. Entonces, 2 meses son 60 días y está disponible 24 horas por 24 horas. Entonces, le da 1440 horas y le da que la frecuencia de actividad, la probabilidad frente al riesgo, pues es muy alto. Entonces dice, teniendo en cuenta lo explicado en el punto anterior sobre el nivel de probabilidad, la exposición al riesgo estará asociada al proceso de actividad que se esté analizando, es decir, al número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de un año. Y establecen unos porcentajes en una escala de 0 al 100%. Y en escala de 20, 40, 60, 80%, dependiendo de la frecuencia de la actividad. Entonces nos dice, mire, la probabilidad es muy baja cuando la actividad se ejecuta como máximo 2 veces por año. Baja cuando se ejecuta de 34 a 24 veces por año. Media cuando se ejecuta de 24 a 500. De 500 a 5.000 es alta y muy alta es cuando la actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5.000 veces por año. ¿Cuántas veces por año? Pues ellos aquí están haciendo un cálculo en horas. Entonces, un sistema de información que esté disponible 24/7, 365, pues va a ser más de 5.000 veces por año y su probabilidad, pues va a ser muy alta o un tema del 100%. Y ahora dice, bueno, ya que establecimos una escala un poco más objetiva para determinar la probabilidad, entonces se requiere determinar el impacto de ese riesgo. Y igualmente, entonces establecen en una escala de 0 al 100%. En niveles de 20, 40, 60, 80%, dos criterios para poder establecer ese impacto que tiene el riesgo. Uno, que es la afectación económica, que va en temas de el impacto que tiene en cuanto a pérdidas económicas, en salarios mínimos legales mensuales vigentes, y otro en cuanto al tema reputacional. Porque a veces estimar la afectación económica de un riesgo, pues es un poco complicado. Para
De pronto para entidades que tengan cierto nivel de madurez y que dicen, no, es que si sufrimos un ransomware en la base de datos de nómina y nos cifra la información, entonces nos va a generar una indisponibilidad. Esa indisponibilidad va a obligar que el sistema esté fuera de línea 3 días y entonces en esos 3 días vamos a sufrir un impacto económico de tantos millones de pesos. Pero pues hay entidades que no tienen la madurez para hacer esos análisis porque no tienen estimado o no tienen las herramientas para calcular la estimación económica. Entonces se puede hacer una estimación en términos reputacionales. Entonces, ¿qué tanto afecta la imagen de la entidad? Si se afecta la imagen de un área en específico, si se afecta la imagen de la entidad a nivel interno o externo. Y entonces aquí, pues dice, bueno, leve es que el riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. 40% para abajo es que afecta la imagen de la entidad, pero internamente y es de conocimiento general a nivel interno, de junta directiva, accionistas y o proveedores. Ya pasa el 60% cuando se afecta la imagen con alguno de los usuarios que tengan relevancia frente al logro de los objetivos. Mayor a 80% si el riesgo afecta a la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector administrativo, nivel departamental o municipal, y ya es catastrófico cuando el riesgo afecta a la imagen de la entidad a nivel nacional y el efecto publicitario pues es sostenido, pero ya a nivel país. Entonces ya estos criterios tratan de ser un poco más objetivos para que no dependa de quien esté haciendo el análisis de riesgos, sino que cualquier persona, independientemente de los sesgos que pueda tener, basado en estas tablas y en estos criterios, puede hacer un análisis un poco más objetivo. Y aquí hay un ejemplo de una actividad que se realiza 120 veces al año. Dice, la actividad se realiza 120 veces al año, entonces por eso la probabilidad de ocurrencia del riesgo es media, porque está acá, entre 24 a 500 veces. Pero para el caso de los sistemas de información, pues que tengan que estar disponibles 24/7, 365, por lo general va a estar acá. Entonces la probabilidad de que pase es muy alta. Y la afectación, el impacto, pues para el ejemplo, dice que la afectación económica se calcula en 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entonces que el impacto es mayor. Y con esos, digamos, criterios un poco más objetivos, pues ya podemos hacer una evaluación del riesgo. Si, en qué parte de nuestro mapa de calor se va a ubicar ese riesgo dependiendo pues de la probabilidad que tenga acá y el impacto. Entonces, si es probabilidad muy baja y el impacto es leve, pues va a estar acá en esta zona que va a ser baja, la zona verde, la zona amarilla pues va a ser moderada, esta zona naranja es alta y la zona roja pues va a ser extremo. Entonces, aquí hay una primera observación y es que no importa por el lado de la probabilidad si es muy baja, baja, media, alta o muy alta, si el impacto es catastrófico, siempre va a ser extremo. Si se fijan bien, aquí siempre catastrófico, no importa si es la probabilidad es muy baja, si el impacto es catastrófico, ya es extremo. Y lo mismo pasa con alto. Entonces, si el impacto es mayor, no importa si la probabilidad es muy baja, igual va a ser alto. Y ya para moderado y bajo, pues sí cambia. Entonces, nos damos cuenta que en esta metodología, en esta actualización, pues el impacto, si es catastrófico, ya no importa qué tan probable sea, así sea muy poco probable que pase, pero si el riesgo llega a ocurrir, pues va a ser extremo. Y lo mismo en mayor, no importa qué tan probable sea, así sea muy poco probable que pase, si llega a pasar, pues es alto en términos de impacto. Entonces, vemos que el impacto pesa mucho en esta nueva metodología. Y aquí, pues, nos entrega un par de ejemplos que nos guían en cómo podemos
puede ser ese análisis para ver, ah, bueno, entonces si la probabilidad es media y si el impacto es mayor, entonces el riesgo va a estar en una zona de riesgo alta. Y nos dice, bueno, listo. Recuerden que las entidades tienen que establecer su apetito de riesgo. ¿Qué significa eso? Ah, bueno, a partir de qué tanto, qué tan arriesgada es la entidad y qué tanto va a tolerar ese riesgo. Por ejemplo, dice, no, no podemos tener riesgos que estén en la zona extrema y alta, sino que todos tienen que estar por debajo de, o en moderado o en bajo. Entonces, hay que aplicar controles para todos estos riesgos que estén por acá y que estén por acá, bajarlos. Y para bajar esos riesgos a esas zonas de tolerancia de riesgo, pues hay que implementar unos controles. Los controles son la forma en que se pueden mitigar y bajar esos riesgos. Ya vemos que no me importa bajar la probabilidad de que ocurra para los riesgos extremos o altos. Porque si yo tengo, por ejemplo, una probabilidad muy alta, ¿cierto? Y el impacto es catastrófico, pero aplico controles y bajo la probabilidad a muy baja, pero el impacto sigue siendo catastrófico, el riesgo sigue estando en extremo. O si tengo un riesgo que el impacto pues es mayor y la probabilidad es muy alto y aplico controles y luego la probabilidad de que pase es muy bajo, sigue estando en una zona alta. Entonces, para extremo y alto, es más importante atacar el impacto que la probabilidad, porque por más que yo aplique controles que me bajen la probabilidad, igual va a seguir estando en una zona extrema o alta. Entonces, tengo que aplicar controles que me disminuyan el impacto. Y entonces, en ese sentido, dice, bueno, cuando nosotros planteemos controles, pues, tenemos que establecer como mínimo quién es el responsable de ejecutar el control, cuál es la acción y el complemento, que es el terminar de describir ese control. Entonces nos dice, bueno, el planteamiento de un control siempre tiene que arrancar por un responsable. Entonces, ¿quién es la persona que va a ejecutar ese control? ¿Cuál es la acción? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y el complemento. Entonces, nos da un ejemplo de cuáles son las tipologías de los controles que se deben seguir, las entradas, las interrelaciones, las salidas y algo que sí es bien importante es, mire, tenemos tres tipologías de controles. Entonces, los controles que nosotros establezcamos bien pueden ser preventivo, detectivo o correctivo. Preventivo, pues es un control que es accionado en la entrada del proceso antes de que se realice la actividad que origina el riesgo y se busca establecer las condiciones que aseguren el resultado final esperado. Entonces, es un control que se ejecuta antes para prevenir que el riesgo se materialice. Detectivo, básicamente es un control de monitoreo cuando se está ejecutando el proceso. La idea es ejecutar estos controles detectivos para poder detectar el riesgo. Y finalmente están los controles correctivos, que es una vez que el riesgo ya se ha materializado, se acciona este control. Entonces dice control accionado en la salida del proceso y después de que se materializa el riesgo. Estos controles tienen costos implícitos. Claro, si el riesgo ya se materializó, pues entonces el control se va a activar, pero hay unos costos en términos de tiempo o de retraso en la operación que tenemos que asumir porque este riesgo se materializó. Entonces, ¿cuáles son los controles correctivos en seguridad de la información? Por ejemplo, las copias de respaldo, los backups. Entonces, si mi entidad sufrió un ataque de ransomware, donde cifraron la información y yo no puedo tener acceso a ella, entonces tengo que ir a buscar mis copias de seguridad, instalar esas copias de seguridad, hacer un tema de hardening al servidor para que no se vuelva a infectar de ese ransomware, pero mientras yo me tomo ese tiempo de volver a subir esos datos, pues voy a estar fuera de la operación, no sé, 1 o 2 horas. Esos son los
los costos implícitos a los que se refiere. Y el otro tema es tener los sistemas de información en alta disponibilidad. Ese es otro control correctivo. Entonces, no, que tengo un problema de acceso al data center principal o tal aplicación sufrió un problema, entonces me conecto al data center alterno, pero mientras hago ese cambio, pues ahí hay un tiempo que me voy a demorar. Entonces, cuando hablemos de controles correctivos en seguridad de la información, vamos a hablar de copias de seguridad y vamos a hablar de redundancia en sistemas de información y de alta disponibilidad en bases de datos y diferentes sistemas de información. Y como les mostraba arriba, no importa yo cuánto ataque la probabilidad, puedo hacer que la probabilidad baje, pero igual el riesgo va a seguir, si el impacto es alto, pues el riesgo va a seguir en una zona de extrema o alta. Entonces, lo que me va a importar en este caso van a ser los controles correctivos. ¿Eso qué me dice? Que para mis activos de información críticos tengo que tener controles correctivos, o sea, copias de seguridad y sistemas redundantes. Si para mis activos críticos, para mi información crítica, yo no tengo copias de seguridad que estén fuera de líneas y no tengo sistemas redundantes, no voy a poder bajar ese riesgo. Y finalmente nos dice que los controles pueden ser manuales, o sea, que son ejecutadas por personas que necesitan la interacción de una persona, o pueden ser controles automáticos, que son ejecutados por un sistema. No necesitan la intervención de una persona. Y de acuerdo a eso, pues entonces dice, mire, si el control es preventivo, puede disminuir en un 25%. Si el control es detectivo, puede disminuir el impacto en un 15%. Y si el control es correctivo, pues puede disminuir en un 10, tiene una calificación del 10%, 25, 15 y 10. Y la implementación puede ser automático, que tiene un peso de 25%, o manual, que tiene un peso del 15%. Y hay atributos informativos que no tienen un peso. ¿Por qué? Porque si el control está documentado o no está documentado, pues eso no me va a reducir el riesgo. El control se va a ejecutar independientemente de que esté documentado o no esté documentado. Entonces, ahí no va a tener un peso porque no me lo va a disminuir. Lo que pasa es que si está documentado, pues claro, va a ser más fácil de gestionar. Pero simplemente es un atributo informativo que no va a afectar que disminuya el riesgo si está o no está documentado. Entonces, tenemos que identificar si el control está documentado o si no está documentado, la frecuencia, si es continua, que continua pues se refiere a que el control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo, y aleatoria es que el control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo, y la evidencia, si se tiene un registro que permita evidenciar la ejecución del control, o si no se tiene un registro. Todos estos atributos pues es importante tenerlos, pero no son atributos que vayan a disminuir el riesgo. Entonces ahí dice los atributos informativos solo permiten darle formalidad al control y su fin es conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cuantitativos. Sin embargo, estos no tienen una incidencia directa en su efectividad. ¿Qué tiene una incidencia directa en su efectividad? Si es preventivo, detectivo, correctivo y si es automático o manual. Y aplicando estos pesos, pues ahí sí podemos disminuir hacer un movimiento para que ese riesgo pues baje dentro de nuestro mapa de calor. Entonces dice los controles correctivos atacan el impacto, mientras que los controles preventivos y detectivos atacan la probabilidad. Entonces, una vez más, controles correctivos atacan el impacto. Si nosotros queremos que disminuya el impacto, tenemos que tener backups fuera de línea y sistemas redundantes. Si no, no vamos a poder atacar el impacto. Y nos entrega unos ejemplos demostrando cómo se hace este análisis. Entonces, aquí me dice que el control es preventivo, entonces un 25% de acuerdo a la tablita que estaba allá arriba.
Y no es automático, sino manual. Entonces, un 15% de acuerdo a la tablita que estaba allá arriba, que era manual 15 y automático 25, correctivo 10, detectivo 15 y preventivo 25. Entonces, ese era preventivo 25 y manual 15. Sí, preventivo 25 y manual 15. Y entonces ahí me dice la valoración del control 1, pues 25 y 15 el 40%. Y hay otro control. Recuerden que para mover un riesgo, para disminuir, para que esté dentro del apetito de riesgo de la entidad, pues puede que muchas veces no baste solo con aplicar un control, sino es necesario aplicar múltiples controles. Entonces, en este caso, hay dos controles. El uno es un control del 40%. El otro control, ya no es preventivo, sino que es detectivo. Entonces, pesa un 15% y es manual, es otro 15%. Entonces, 15 y 15 me da un 30%. Entonces, la valoración del segundo control es de un 30%. Y pues dependiendo de esos análisis ya puedo yo calcular el riesgo residual. Entonces para este caso me dice, mire, la probabilidad fue un 60%. Como ese control que nosotros estamos aplicando ataca la probabilidad y tiene un peso del 40%, pues multiplica 60 por 40, que le da un 24%, y luego ese 24% pues se lo resta a esta probabilidad y le da un 36%, que es el riesgo, la probabilidad restante. Y aplicamos el control 2, que el control 2 pues nos da un 30%, entonces ese 36% lo multiplicamos por el 30%, nos da 10.8, ese 10.8 se lo restamos a ese 36, que es la probabilidad que tenemos después de aplicar el control 1. Entonces, cuando aplicamos el control 2, que es 10,8, pues nos da un 25,2%. Y esa va a ser finalmente la probabilidad residual. Entonces, ahí logramos disminuir, por ejemplo, en este caso, de una probabilidad que estaba en el 60% al 25,2% al aplicar esos dos controles. Bajamos de 60 a 25 en la probabilidad. El impacto, pues como no hay controles que afecten el impacto sigue estando en un 80%. Entonces, miren que aquí cobra sentido lo que yo les decía. Por más controles que yo aplique para disminuir la probabilidad, pues si el impacto sigue estando en 80, no importa, pues esta probabilidad puede estar en 1, pero el impacto no se está disminuyendo, entonces la zona de riesgo va a seguir siendo una zona de riesgo alta o mayor. Entonces, tengo que establecer controles y en el caso de seguridad de la información, que es bien importante, que disminuyan el impacto. Estamos hablando de copias de seguridad fuera de línea y redundancia de los sistemas de información. Con eso, cuando yo llegué a sufrir algún ataque, por ejemplo, un ransomware o que alteraron la información, pues entonces yo voy a las copias de seguridad. Tengo una copia de esa información y ese impacto pues ya no va a ser tan catastrófico. Si tengo una indisponibilidad, pues habilito el sitio alterno, habilito el servidor alterno y ese impacto ya no va a ser tan fuerte. Entonces es importante que nos quedemos con eso, con los controles que se deben aplicar para disminuir el impacto y no solamente la probabilidad. Entonces aquí ya continúa con el ejemplo. Entonces nos dice cuál es el movimiento que tuvo esos riesgos en la matriz de calor de este ejemplo y pues cuál es la eficiencia que está teniendo ese control para bajar esos riesgos. Y nos entrega también un ejemplo de más o menos cómo debería hacerse. Tal vez eso lo podemos ver un poquito mejor por acá, en este Excelcito que yo tengo. Entonces,
Por procesos, identificamos los riesgos como identificamos los activos por procesos, pues identificamos los riesgos, cuáles son los activos, el activo de información, cuál es la vulnerabilidad, cuáles son las amenazas, qué tipo de riesgo, si es pérdida de confidencialidad, pérdida de integridad, pérdida de disponibilidad, cuál es la descripción de ese riesgo, la clasificación del riesgo, que también es algo que se debe cumplir de acuerdo a lo que está establecido en la guía. ¿Cuál es la frecuencia? Bueno, entonces ahí nos dice que la frecuencia es horas por año. Y de acuerdo a esa frecuencia, pues calculamos la probabilidad y el impacto y la zona de riesgo. Entonces, aplicamos los controles para el caso de los riesgos de seguridad de la información. A los controles sugeridos están en la guía de gestión de activos del modelo de seguridad y privacidad de la información. Ahí está el anexo A, que tiene 114 controles, que son controles que nosotros podemos aplicar para mitigar esos riesgos. Y pues hacemos el cálculo de probabilidad de acuerdo a esas tablitas que les mostré e impacto. Y tenemos que establecer para calificar el control, pues si está documentado, si no está documentado, la frecuencia, la evidencia. Esto pues es informativo. Recuerden lo que les mostré en la tablita. Y lo importante pues es si el control es preventivo, correctivo. Si el control es preventivo, detectivo, correctivo. Y si su implementación pues es automática o manual, que es lo que en realidad va a puntuar. Esto es simplemente informativo, ya que si está documentado, si la frecuencia que se ejecuta y si hay evidencia, no, pues no va a afectar la calificación. Y pues una vez hechos los cálculos de acuerdo a esos porcentajes, pues podemos establecer cuál es el movimiento que tiene dentro de la matriz de riesgos y la zona de riesgo final. Más o menos esto es como un pequeño ejemplo de cómo debería quedar la evaluación del riesgo de acuerdo a pues, la tablita que plantea esa guía, que también es lo que tenemos acá, pero pues pasado como a un Excelcito y ahí está, bueno, la primera parte del riesgo, impacto, causas, raíz, descripción, frecuencia, probabilidad. Aquí ya viene la descripción del control y el análisis de probabilidad de impacto y probabilidad de impacto después de aplicar los controles. Entonces, básicamente esos son como los elementos más importantes que debemos tener en cuenta de acuerdo a esta actualización que tiene la guía de riesgos cuando estemos haciendo la identificación y gestión de riesgos de seguridad de la información. Eso era lo que les quería compartir. Y nada, muchas gracias por su atención y por su tiempo. No, muchísimas gracias a ti, Dani, por esta sesión tan interesante. Allí, como lo comentaba Dani, están todas estas herramientas disponibles para ustedes, en este caso en materia de seguridad de la información. Yo quiero aprovechar para agradecerle a todas las entidades que nos acompañaron el día de hoy y te doy paso, Dani, para una invitación final antes de despedirnos. Nada, pues la invitación es que consulten el modelo de seguridad y privacidad de la información en la página del MITIC. También que consulten la guía para la administración de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública, que la lean, que sigan atentamente esos ejemplos. Digamos que es una guía que es muy didáctica en cuanto a que los ejemplos lo van llevando paso a paso y que implementemos los controles adecuados. Importante que no se olviden de tener copias de seguridad y sistemas redundantes, especialmente con los incidentes que han sufrido las entidades del Estado en ataques de ransomware. Entonces, la mejor forma de evitar esto es tener copias de seguridad de la información fuera de línea. Esa es la invitación principal. Muchísimas gracias, Dani. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su participación y los invitamos a seguir participando en los siguientes talleres
Recuerden que pueden consultar la información de lo que sigue en la página web gobiernodigital.mintic.gov.co, sección Iniciativa, sección Transfórmate con Gobierno Digital, y allí también encuentran una caja de herramientas con cursos virtuales. Los cursos son completamente gratuitos, encuentran los videos de las sesiones anteriores y encuentran productos tipo para que ustedes trabajen en la adopción de los elementos de la política de gobierno digital. Muchísimas gracias, Dani. Camilo, que estás en el BAC, y muchísimas gracias de verdad a todos por su compromiso con la transformación digital de nuestro país. Hasta luego y nos vemos en un próximo taller. Chao, Dani. Chao, que estés bien, gracias.